Era que es como mucha gente. Mucha gente, y el prohibido, ¿no? Prohibido, digamos. Y para hablar, bueno, de cómo se viene trabajando, cómo se viene realizando el protocolo en las costas de Maldonado, recibimos a Carlos Curbelo, que es coordinador de la Brigada de Guardavidas de Maldonado. Señor. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buen día para usted y toda la audiencia. Estábamos ahí escuchando a Maxi. Decirle que está invitado para venir acá. Lo llevamos a la moto de agua en la parte de La Brava y la Playa Brava, a ver si se anima a venir. Sí, ya los vi salir de ahí. Ustedes también, ¿no? Los vi salir de ahí como... A ustedes también. Te voy a decir, en un momento los vi salir y dije, ¿qué hace una moto? No puede haber una moto de agua acá. Y después me enteré que eran ustedes que estaban ahí cuidando todo. Está buenísimo tener una moto de agua. Ahora hay que meterse también ahí porque pega y pega. Está bravo. La Brava es complicada, sí. Sí. Bueno, ya colocaron la bandera de aglomeración en la Mansa de Punta del Este. ¿Tuvieron que colocarla en otras playas debido a aglomeraciones? Sí. Ajá. Sí, mirá, bueno, como dijeron ustedes, ahí en el piso fue el día full que tuvimos, fue el día sábado. Se colocaron prácticamente toda la bahía de La Brava, el Emir, por supuesto, que ahí tuvimos un inconveniente, tuvo que actuar prefectura también. Pero inconveniente entre la gente mismo, ¿no? Entre ellos, que no se respetaban los espacios. Pero como que se reprochaban entre ellos. Y después lo que era Mansa de la 1. Exactamente, sí, empezaban a haber discusiones y bueno, está ahí todo ese tipo de cosas. Bien. Pero por suerte no pasó a mayores. Okay. Prefectura intervino bien y bueno, disipó todo lo que es la aglomeración. Y bueno, después lo que es toda la Mansa y también la Rinconada en Portezuelo se usó también todo el día. Y tuvimos que hasta con Mauricio Sousa, que es el coordinador del SECOED acá en Maldonado, le pedimos a ver si podía coordinar el helicóptero del ministerio, por lo menos que hicieron la pasada con el autoparlante. Y por suerte, sí, de tarde ya pasó el helicóptero, así que agotamos todos los recursos. El sábado fue impresionante. ¿Y cómo es el criterio para poner esa bandera? O sea, ¿cuál es la indicación que ustedes tienen para decir, bueno, es momento? Sí, bueno, nosotros tenemos el protocolo. Por eso se hizo esa bandera justamente con eso. Para nosotros somos civiles, ¿verdad? No podemos ir al choque con la gente. Y bueno, lo que resolvimos fue poder inventar esta bandera que nos sirvió para no chocar justamente. Y llamamos a Prefectura enseguida. Y bueno, y Prefectura interviene inmediatamente cuando nosotros lo llamamos. La verdad que la respuesta de Prefectura ha sido excelente. Digo, inmediatamente ha venido a medida que lo llamamos. Y además hay personal de la Intendencia, ¿no? Bueno, que está conversando con la gente, con folletos y demás. Bueno, y aparte de eso, los chiquilines de la Dirección de Juventud que han hecho un trabajo impecable y ha sido de mucha ayuda. Ahora agregamos otra herramienta que va a quedar disponible esta semana, que es una aplicación que nosotros ya venimos trabajando con ella, con las emergencias móviles, y se le agrega la bandera de aglomeración. Que la gente va a poder entrar por ella en InfoPlaya, que es la página de Intendencia, y ahí te va a aparecer lo que las playas que ya están con materia de aglomeración, bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuál es el protocolo que ustedes también aplican? Nosotros hicimos un protocolo por medio de Comisión Tenga, tenemos una comisión que trabajó muchísimo sobre eso, pero el protocolo para el funcionario, ¿verdad? Uh-huh. No para el turista. Sí, El uso del tapaboca cuando vamos a hacer una prevención es obligatorio. Si nosotros estamos en la caseta, más de 2 compañeros dentro del recinto, también tienen que usar el protocolo. Fuera del recinto no, así no lo obligamos tampoco, porque también es bueno estar 7 horas con el tapaboca puesto, ¿verdad? Entonces, al estar al aire libre y mantener la distancia de 2 metros, ahí los compañeros no lo usan de arriba de la caseta, pero estando dentro del recinto y haciendo las prevenciones... Okay. ¿Han tenido que socorrer a algún bañista en estos días de playa? Sí, la verdad que a esta altura nosotros ya tenemos más trabajo que lo que fue el año pasado. Llevamos entre unos casi 30 rescates y 20 asistencias. Y bueno, y la lamentable situación que nos tocó vivir de lo que fue nuestro amigo y compañero del surfista que sufrió un paro cardíaco en los dedos, que no lo pudimos sacar, ¿verdad? Sí, nos enteramos de eso. ¿Fue el primero, no? ¿O el 2 de enero? Sino... El primero de enero. Que había muchas olas. Sí. ¿Cuándo estaría disponible, Carlos? Perdón. Fulminante. Perdón que interrumpa, no quería pasar este momento difícil para seguir conversando sobre el tema de cuándo estaría disponible la aplicación. Bueno, estamos justamente trabajando con eso, la dirección de GIS, de la Intendencia, que la verdad que ha hecho un trabajo impecable
lo molesto todo el año por esa aplicación. Y bueno, y ahora están trabajando sobre esa. Pienso que yo entre mañana y pasado ya la vamos a tener activa en la página de la Intendencia. Che, y eso que comentaste de los inconvenientes que hubo, ¿qué eran? ¿Son muchos jóvenes, por decir, o quiénes fueron los que estuvieron involucrados? ¿O familia? No, en realidad ahí también concurre mucha familia, ¿verdad? Y también es una playa que para los surfistas es muy buena. Claro. Entonces fue en realidad por la aglomeración que empezó a bajar a cargar la playa y no se respetaba ni siquiera la distancia de 2 metros. Entonces claro, sí. Habían discusiones entre familia, entre personas, pero por suerte no pasó a mayores. Prefectura y en general, inmediatamente, ¿cómo se está dando esa convivencia en la playa? ¿La gente misma, ustedes ven que respeta la distancia, que si hay mucha gente se van? ¿Cómo se está manejando, no? Porque también sí. se genera ahí toda como una tensión. Sí, tú sabes que sí, o sea, el único día que se nos fue un poco de las manos ahí por la cantidad de gente que había, que prefectura no había abasto, agotamos todos los recursos, como te dije, fue el sábado. Después, tú capaz que te paras, nosotros siempre decimos lo mismo que le pasa mucho a los compañeros nuestros que están en la caseta. La perspectiva de la visión te juega mucho en contra. O sea, por eso los chiquilines que están en la playa nos ayudan mucho porque ellos están recorriendo más. Tú a veces mirás, por ejemplo, aquí para el lado de la 1 y ves que hay una sombrilla a la otra, sin embargo, llegada al lugar y hay distanciamiento. Claro. O sea, claro. Se respeta. Claro. Entonces, los chiquilines nos avisan cuando ven aglomeración y bueno, nosotros colocamos la bandera, si no tenemos esa visión, y enseguida llamamos a prefectura. Pero en realidad, sin ser ese día, se ha respetado. Creo que la difusión de ustedes, la verdad que totalmente agradecido a la prensa, porque si no fuera por ustedes, la bandera no se conocería, esto de la aplicación tampoco. Y nos ayuda muchísimo también, ¿verdad? O sea, yo pienso que se está respetando. Bien. Y estoy un convencido que si respetamos eso, se puede hacer las dos cosas. Se puede disfrutar, claro. Se puede hacer playa. Simplemente es tener un poco de criterio, sentido común de estar a 2 metros de otra familia, ¿verdad? Uh-huh. Que creo que tenemos bastante playa para hacerlo. Eso, o sea, te iba a decir, claro. Te puedes pensar, tenés para ir mucha, claro. Hay mucha playa. Y no cuesta nada ver cómo viene la cosa. Estás en auto, los que tengan en auto o algo, pasan por ahí. Te vas para el otro lado, para La Mansa, para la 30 y pico también. Se habrá costa. Hay para todos lados. Exactamente. Lo que sí pedimos, o sea, se juega un poco en contra del trabajo nuestro. Porque años anteriores decíamos que nosotros aconsejamos que bajen de donde está ahí una caseta guardada. Claro. ¿Verdad? Sí. Ahora estamos pidiendo a su vez que se alarguen un poco el plato. Lo que sí pedimos precaución. Es que tengan bastante respeto al agua, ¿verdad? Claro. O sea, si en la hora del baño, que se bañen cerca por lo menos de una de las casetas de guardavidas. Eso es lo que estamos nosotros aconsejando y pidiéndole a la gente. Está bien. La verdad que es una situación rara. Estamos viviendo una situación complicada. Claro. Carlos, ¿en qué horario hacen ustedes? Nosotros estamos de 9:30 a 19:30 la cobertura de todo el servicio. Perfecto. Lo que es la isla, de 10 a 17 horas, cambió ahora el horario por el tema del pasaje de las lanchas. Y bueno, y la laguna también tenemos un puesto ahí, lo mismo que el Arroyo San Carlos, hacemos de 11 a 18. Perfecto. Bien. Muy bien. Y eso es el horario de cobertura. Bueno, un saludo para toda la gente que está trabajando, que siempre, todos los veranos, como son muy importantes para todos los que nos cuidan y la familia, sobre todo los que vamos con chicos también, que estamos siempre atentos. Yo trato de inculcarle eso también a mi hijo, ¿no? Que le dé bola al guardavidas, que respete. A la bandera que hay, de claro, la bandera. Que porque bueno, claro. Porque también el respeto, sobre todo. Y gracias por el laburo que hacen ustedes. Bueno, eso es fundamental. De verdad, gracias a la percusión y a la que ustedes dicen, a los que siempre están en contacto con nosotros, porque si no fuera por la difusión que le da la prensa, ha cambiado muchísimo el trabajo nuestro, sinceramente. Antes teníamos otra visión de guardavidas, ¿verdad? Siempre conflictivo, siempre que nosotros bajábamos, era otro el mito, no es tan así como claro. Se dice. Entonces el trabajo creo que se ha profesionalizado bastante y de verdad gracias a la difusión que tenemos con la prensa, digo, gracias a ustedes. Así que lo que sí vos, respeto, Maxi, a lo que es la bandera, a lo que está en la colocada, lo que dicen los compañeros. Y bueno, simplemente cuidarse uno al otro. Te sigo diciendo que soy un convencido que podemos disfrutar de esto, que la verdad que es una belleza lo que tenemos, nos tocó vivir acá en esta zona, pero es simplemente mantener distancia y respeto hacia el otro, nada más. Que pienso que eso vamos a salir todos bien y disfrutando la situación. Que así sea, Carlos. Arriba. Muchísimas gracias por este contacto. Abrazo. Dale, muchas gracias a usted y como siempre las órdenes, bueno.
Y acá estoy con Celso, que ya, ya es un amigo de la casa. Celso. Gracias también a él, gracias. Lo tenemos todos los días acá. Sin duda. Y le digo que, así como está, está para entrar al Capitolio tranquilamente también así, ¿eh? Y saludo, sí, un día le voy a llevar en la moto de agua, le voy a decir a ver si se anima a subirse allá y ya le hacemos la nota bien. No en la moto, pero sí que ande él en la boleta. Ahí está, sí, llévalo. Saludo a Aldo Silva, que tengo una gran amistad por medio del básquetbol. Ahí a Aldo, y cuando lo vean. Muy bien. Y bueno, nada más, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Vamos arriba. Bueno, seguramente porque le gusta el básquetbol, porque lo van a ver. Porque Aldo...